Estamos acá en Calafate filmando una miniserie de 13 capítulos que se llama Cromo, un policial científico, en la que todos los protagonistas son científicos trabajando en diferentes puntos de nuestro país. Ahora mismo estamos acá en los glaciares de Calafate filmando como si fuera la Antártida, en el medio del hielo, con los dos protagonistas que son Germán Palacios, Guillermo Fenning y un periodista de la casa que es Martín Jauri, que actúa acá de geólogo. Y los otros dos actores son también geólogos, glaciólogos, buzos, profesionales, biólogos. Es un policial científico de aventuras de científicos en el país. La idea de Cromo, y de ahí el nombre, fue desde el comienzo. Estamos todos los que hicimos este proyecto muy impresionados con lo que pasó con los científicos en nuestro país en la última década, y creemos que todavía no hay una ficción que ponga la mira sobre eso, y sobre todo contado como si fuera una historia, una película de género, ¿no? De acción, de aventura. Es un rodaje muy duro, en el hielo, con el equipo filmando todo el día en medio de tormentas y en la nieve, pero nos trató muy bien el glaciar. Tuvimos muchas escenas de aventuras con guías de montaña, colgándonos en grietas y demás, y por suerte todo fue bien y el material está buenísimo. Y Jauri, además de ser el actor, en realidad con Jauri empezamos con este proyecto juntos hace un año en una feria del libro en la que estuvimos hablando de la idea de hacer una miniserie juntos. Es también productor del proyecto y en una nueva faceta inexplorada es uno de los actores del proyecto también, con un elenco buenísimo en el que además de Germán Palacios y Guille Fenning están Emilia Tías, Morón Gileri, Luis Machín, Veronese, un elenco enorme, muy bueno.